Durante un año cambié mis climas, mis paisajes y mi cultura. A pesar de que ya había viajado lejos de lo conocido, esta vez viví lejos. No viajando y no de mochilazo, sino viviendo en una casa que se volvió mi espacio día con día. Yo crecí en una ciudad muy fría, se dice que la más fría de México, y pasé a estar día y noche en una ciudad de playa, que aunque suena a sueño, para mí fue un proceso de adaptación muy duro. Incluso mi ropa dejó de servirme y mis prendas favoritas se volvieron los shorts y los vestidos. Caminé calles sin peligro, caminé a las 4 de la mañana sin miedo a nada. Me desnudé en la playa y me bronceé sin odiar tener la marca del bikini, porque sí, a mí siempre me había chocado tener las nalgas blancas y la espalda negra. A todo esto, también me volví vegetariana. Cociné a diario y me enamoré de mi sazón. Aprendí a hacer muchas cosas en la cocina, por ejemplo, leche de almendras, que aunque no lo crean, tiene su chiste y lleva su tiempo. Dicen que irte de intercambio es para irte a echar desmadre, meter dos materias y pedir cañas toda la noche. Pero para mí, fue más que eso. Fue volver a vivir con una amiga que se sorprendía de todo tanto como yo. Fue vivir con dos españoles muy majos. También fue aprender a valorar mi cuerpo, enamorarme de él y caminar orgullosa de mis estrías. Fue enamorarme del amor y la libertad, besar a la experiencia y caminar de su mano. Fue fiesta y amigos, obvio. Y también fue entrenar hasta llorar y darme cuenta de hasta dónde podía llegar mi cuerpo en el deporte. Conocer una vida saludable y que también es creativa hasta el cansancio. Fue ir a la playa después de clases y hacer un picnic con mis amigas. Bueno, y no voy a decir que todo fue positivo. También lloré, me estresé y me di cuenta que te roban el bolso hasta en Europa. Pero además de todo esto, fue aprendizaje y crecimiento profesional, porque no solo fui a gozar, sino también a estudiar y a darme cuenta que la industria de la animación es un mundo al que quiero entrar laboralmente. Es un mundo en el que tienes que amar lo que haces y enamorarte todos los días de tu trabajo. Brevemente, esta es mi historia, la historia donde Scarlett aprendió que la vida llega hasta donde nosotros queramos que llegue.